Esta es la cinta 1, pista 1. Notas sobre la ceguera. 5 de julio de 1994. ¿Qué le pasa a esa parte del cerebro cuando ya no hay estimulación óptica? Lo que me preocupa es entender la ceguera. Acabo de descubrir que las imágenes que conservo en mi mente se han difuminado, de que no recuerdo fácilmente cómo es la cara de mi mujer o la cara de mi hija. Empecé a tener muchísimo miedo de que algo se hubiese roto entre nosotros y no hubiera cura. Todo va a la deriva. ¿Por qué me pasaba esto a mí? ¿Quién tenía derecho a privarme de ver a mis hijos en Navidad? 1, 2, 3. Pero ahora lo que creo es que se ha producido un extraño cambio en el estado de mi cerebro. La ceguera tiene algo, un efecto, capaz de depurarte por completo. O bien te destruye, o bien acaba renovándote. Creo que estoy empezando a entender cómo es ser un ciego.